pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Algo que no imaginas. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues, ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 1. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7, se nos relata qué fue lo que sucedió cuando los sirios tuvieron sitiada Samaria. La Biblia nos dice que el sitio duró tanto que las necesidades alcanzaron tal extremo que una cabeza de asno llegó a costar 80 piezas de plata, por lo que algunas personas llegaron al canibalismo comiéndose a sus propios hijos. Sin embargo, mientras esto sucedía en la ciudad, el ejército sirio que tenía sitiada Samaria vivía a sus puertas sin privación ninguna. Vajillas de oro y de plata eran usadas a diario en los banquetes que celebraban y en sus mesas no faltaba de nada. ¿Y qué sucedía a las puertas de la ciudad? A las puertas de la ciudad, cuatro leprosos se planteaban el fin de sus días diciendo: ¿para qué estar aquí a las puertas? ¿Esperaremos aquí la muerte? Si entrásemos en la ciudad, por el hambre que hay dentro moriremos, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos, pues, al campamento de los sirios, y si vivimos, viviremos, y si morimos, moriremos. Por lo que decidieron encaminarse al campamento enemigo. Y al llegar al campamento lo encontraron desierto, pues el Señor había expulsado de allí milagrosamente a los sirios, haciéndoles creer que un ejército se abalanzaba sobre ellos. ¿Cuántas veces lo que vivimos solamente lo consideramos en función de lo que aquello nos agrada o nos molesta, de aquello que nos resulta fácil o difícil de vivir? Pero Dios tiene algo nuevo y maravilloso en cada una de las cosas que nos lleva a enfrentar. Al profeta Jeremías, Dios le dio una palabra para un pueblo que estaba enfrentando el cautiverio. «Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice Jehová, «pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías capítulo 29, verso 11. En verdad, son pocas las ocasiones en las que ante la adversidad consideramos que también, en esos momentos, los pensamientos que Dios tiene para nosotros son buenos y son de paz y de edificación. Pero ninguno desea la enfermedad, ni la pobreza, ni la desdicha, y a nadie se le ocurre pensar en los buenos propósitos que Dios tiene para nosotros a través de esas situaciones. Pero Dios también está detrás de cada una de ellas. ¿Crees acaso que cuando un buen deseo de tu corazón no se ve cumplido es porque Dios no es generoso? Sea porque Él tiene para ti algo mejor que tú no imaginas. Recuerda lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquellos cuatro leprosos pensaban que por estar fuera de la ciudad estaban en mayor desventaja que el resto del pueblo. Pensaban que si la situación del pueblo era mala, la suya era aún peor, que por estar fuera de las puertas de la ciudad correrían peor suerte. Y de hecho, se encaminaron a lo que ellos pensaban que iba a ser su muerte. ¿Qué sucedió?
Dios los utilizó para traer a su pueblo las buenas nuevas de libertad y salvación. ¿Qué crees que Dios quiere hacer contigo? ¿Crees que lo que vives lo vives sin un propósito? ¿Estás seguro de que Dios no tiene para ti preparado un trabajo único, un trabajo especial en el que puedes ver manifestarse su gloria en tu vida? ¿Crees en verdad que Dios escoge a las personas para que sean unos inútiles o unos perdedores? Confía en lo que Dios tiene preparado para ti. Piensa que los propósitos de Dios son siempre inimaginables para el hombre. Tú simplemente pon tu vida en sus manos. No te impacientes y déjate moldear. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Salmo 9, verso 1. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.